Bueno, yo soy la licenciada Paula Campoy, ahora nos encontramos en el CAPS de Villa Vanelli. Vamos a hablar sobre el control de la ira y del enojo. ¿Bien? Bueno, primero hay que tener en cuenta diferentes situaciones, hay cuestiones de personalidad que tienen que ver con esto, cuestiones de impulsividad. Depende también de la etapa de la vida. Por ejemplo, cuando somos adolescentes es mucho más difícil controlar todo lo que tiene que ver con la ira, con la impulsividad, porque estamos, somos seres en desarrollo, digamos, en ese momento. Después, cuando pasamos a ser más adultos, ¿bien? Tiene que ver con una cuestión de aprender cuáles son las consecuencias posteriores de nuestros actos, ¿bien? Ahí es cuando aprendemos a frenarnos, ¿bien? Siempre teniendo en cuenta que las consecuencias pueden ser negativas, sobre todo en estos actos, ¿bien? Que algo, un aspecto mínimo, un golpe mínimo, una reacción mínima puede llevar a grandes consecuencias, ¿bien? Por lo tanto, aprender a frenarse, a tranquilizarse, a calmar. Obviamente esto no es algo, no es un proceso que se pueda aprender de un día para el otro. Generalmente nosotros instruimos mucho a los adultos o a los adolescentes en aprender a controlarse, a estar más tranquilos, a bajar sus propias ansiedades, su propia impulsividad, el nerviosismo que le producen ciertas situaciones, ¿bien? Y que sepan también valorar por qué vale la pena enojarse, por qué no, ¿bien? Qué aspectos son importantes, qué aspectos no, ¿bien? Y muchas técnicas para el control, que son técnicas más conductuales, ¿bien? Que tienen que ver con esto de aprender a frenarse a tiempo. Si tienen alguna duda, pueden escribir a la siguiente casilla de correo.